más cazadores, ¿bien o no? Bienvenidos a este nuevo videito donde vamos a estar probando el hacha cargada. Vamos a ver qué tal nos va. Ey, pero si me cubrí, ¿qué pasó? ¿Me robaron? A ver que yo con esta, a pesar de que me guste mucho, sí me falta mucha práctica con ella. No sé hasta ahorita cómo hacerlos. Carguemos el escudo. No sé ahorita cómo hacer los counters como tal. Eso sí. No le sé. No le sé, Rick. Uy, pensé que me había salido ahí, pero no. Chale. Oh shit. Cuidado, cuidado, cuidado. Uf. Vamos. Primera monta. A ver qué tal es la animación con esta. Yo creo que debe ser muy chévere. Vamos a ver qué tal. ¡Dios! A ver. ¡Hola, hola, hola! Ok, ok, ok. Para poder hacer la ulti, hace primero el ataque este, que es como bajando el arma y haciendo el daño elemental ahí. ¡Hostia! Perfecto, nada más ahí me sirvió el tema del counter. ¡Uy! ¿Qué hago? ¿Qué hago? ¡No sé qué hacer! Bueno, no sé qué hice, pero... ¡Vamos, let's go! Nerf counter, que me sale bien, maldita sea. ¡Hostia, me tengo que curar! No me había dado cuenta. ¡Cúrate, cúrate, cúrate, cúrate! Y ahí. Perfecto. Ya tenemos cargado eso. Súper bien. Ay, espérate, no he visto si le puedo hacer el daño este. No, todavía no me sale ninguno. Ey, pero no tengo el hacha cargada todavía. O sea, no sé cómo hacer el modo pizza aquí. Y está un poquito distinto ahí. Ah, mira, ahí se me activó. ¿What? Que el modo pizza acá es muy distinto a como lo hemos venido haciendo siempre. Muy distinto. O sea, se activa de una manera, eso, bastante rara. Bastante rarete. Pero aquí el tema de modo focus sí viene súper bien. Ojo que ya le podemos hacer el focus. Ojo que ya le podemos hacer el focus. A ver, a ver, a ver, a ver. ¡Ufale! ¡Dios mío! ¡Y elemental! No, y justo gritó. Ese combo hubiera estado buenísimo. O sea, que le salga otro de estos. Vale, perfecto. Ahora ya le puedo hacer esto. Vamos, en toda zapata. ¡Bum! Y daño elemental. O sea, su ulti. Ah, no, ahora sí. ¡Dios! Esa salió espectacular. Bueno, más o menos, ¿no? No fue la mejor del mundo, pero va a ser de las primeras. Nada mal, vale, ahora sí se va. Ahí. Tremenda apertura. Vale. Combo. No, no me salió. Bueno. ¿O sí? Bueno, sí, 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 sí. Vale, 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 vale. ¡Oh, shit! Casi me destroza ahí. Ven, Michi, alíviame. Ok. Vale, 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 vale. Ya vi que sí puedes hacer el escudo justo a tiempo antes de que te caiga. Y ahí puedes hacer esta animación especial, ¿vale? Vale. Me fue regular, la verdad. Con esta arma, a pesar de que me guste mucho, me fue bastante regular a comparación con las que ya hemos intentado. Pero nada mal, nada mal. Con buena práctica creo que uno puede hacer muy buenas cosas con esta arma. Y en esta ocasión vamos con la espada, la gran espada, perdón. A ver qué tal nos va con esta, porque ya les digo yo que no ha sido nunca de mis predilectas. Pero de que pega bueno, pega bueno. Vale. ¡Ay! Vale, vale, vale. No pasó nada. El problema es eso, que como esta arma es un poquito lenta para mí, es complicado, es complicado. Porque yo estoy más acostumbrado a jugar con armas un poco más rápidas. No, y apareció el Raid Dao. Ojalá que no venga para acá, por el amor de Chuchiche.
Por el amor de Chuchito, no vengas para acá. Uy, buenísimo. No sé ni cómo hice eso, pero buenardo me sirve. Voy a intentar hacerle el ataque este desde la cabeza. Ya se puede. Vamos a movernos y le damos ahí. A ver qué tal. El ataque para bajar el bicho. Ok, no estuvo mal, no estuvo mal. Vale, vale, vale. Cargamos, cargamos, cargamos. Y cargamos el otro. ¡Ay! ¡Ay, no! Faltó el último, el que verdaderamente hace daño. No, cuando no pega ese último, uff, duele, duele en el alma, la verdad. Ahí. No sé, lo vi como... Creo que no se lo pegué muy bien, la verdad. Creo que no se lo pegué muy bien. A ver, hagámosle aquí una, al menos para hacer las triples. Vale. ¡Tumilis! Bueno, no estuvo tan fuerte como pensaba, pero... Ok, aquí ya, tengo, ya tiene una. Es que el problema es que es muy lento. Muy lento, lento, lento. No, está muy difícil, está muy difícil. Atinarle ese modo focus está durísimo. Es muy lento. Hasta ahora es el más difícil que he sentido. Esto lo podemos tumbar. Adiós, amigo. Adiós, amigo. Ay, no le pegué. Este sí me salió. Uf, pero ¿a qué costo? ¡Y! ¡Hola! ¿What? No sé qué hice ahí, pero salió súper bien. Creo que si no estoy mal, hice el salto y el modo focus. Hice un modo focus en el aire. Creo que eso fue lo que pasó, pero se vio espectacular. Vamos a ver qué tal nos va con estas. Let's fucking go. Vamos a probar en este momento la Glaive Insecto. Que pues la verdad que es una de mis favoritas, honestamente. Me encantan sus animaciones. Me encanta su versatilidad. ¿Cuál es el problema? Que pues yo soy medio malito más bien jugando con estas. Así que pues vamos a ver cómo resulta esto. Y el problema es que yo también con los extractos soy más bien regularcito. La verdad. A ver, se supone que este ataque tú lo puedes hacer como cargado. Así. Hola. Y después haces como así. No, pero no me salió. Otra vez, otra vez. One moment, one moment. Necesito hacerlo bien. Ahí está. ¡Woo! Let's go. Y boom. Ese sí estuvo espectacular. No sé si habrá otro ataque similar o mejor, pero ese estuvo genial. Otro que no he sabido hacer es el de... Monté al monstruo y qué pasó que se bajó. Otro que no he podido saber es cómo hacer el tajo hacia abajo. Ese sí no he podido con eso. Está muy raro de hacer. A ver otra vez, a ver. Cargamos. Cargamos. Y aquí. ¡Humilis! ¿Lo pegas un golpe después o no? Es que ahí sí estoy un poquito confundido. Pero esa habilidad se ve súper bonita. Wow. Vale, muy bien. Ya tenemos... A ver, quiero intentar algo. Saltemos y... No, no me salió. Bueno, entonces hagamos este otra vez a ver si me salió de nuevo. Buenísima. Ahora descargamos. Y volvemos a cargar. Creo que cuando uno hace el ataque del modo focus, se cargan automáticamente todos los extractos. Eso está, pero... ¡Increíble! A ver, volvemos a cargar. Y aquí hacemos todo el combo. Vale. Pero no me salió. Ahora sí, le pegamos ahí. Y ahí tenemos los extractos. O sea, eso para ahorrarte... Ah, no, pero... Ah, sí, ahí los tengo, ahí los tengo. Eso para ahorrarte un montón de tiempo está... Increíble, la verdad. Ya, mira, mira, mira. ¡Yes! ¡Yes! No, me he cogido en el aire, maldita sea. Ahí se cayó. ¿Qué pasó ahí? Y hacemos todo el combo acá. Ese combo está pero de lo good. Bueno, y aparte creo que me acaban los extractos de una. Y toca volver a hacerlo. Claro, es que ya también estaría un poco roto, ¿no? Imagínate estar spameando ese ataque cada 2x3. Pues no aguanta. Ok.
Nada mal, nada mal. Ahí aprovechamos en ver los nuevos movimientos de la Glaive. Ya saben que no se va a poder estar volando y rebotando e ir volando. Rebotando y volando, eso ya lo quitaron. Así que se siente un poquito raro en ese aspecto, pero no está tan mal, al menos por ahora. Ok, vamos a ver ahora cómo es la Spidey. ¿What the fuck? Eso estuvo medio raro. Ok, por fin pude hacer el ataque silencioso, maldita sea. Ya era hora. Nunca lo había podido hacer. Ay, hubiera puesto el escudo para el grito, maldita sea. Quiero ver si puedo hacer el clash. Estaría bueno ver el clash con esta arma, a ver qué tal. Vale, creo que me salió. Ay, casi que me sale, creo. ¿What? ¿Qué pasó? ¿Me monté? Ok, no sé ni cómo, pero me le monté a este bicho. Vale. Vale, ya le podemos hacer el ataque este de abajo. Pero se lo quiero hacer aquí en la cara. Vamos a ver qué tal es. ¡Vamos! Oh, shit. Eso no es nada bueno, la verdad. Eso no es nada bueno. Estoy intentando agarrarle este, pero no me da... ¡Oh, shit! Vale, acá no. Vale, ahí sí me salió. ¿Qué hago? Ok. Aquí hasta uno le tiene que activar el ataque ese. O sea, no es como automático. Tú lo tienes que activar cuando te le trepas al morraco. Ok, ok, ok. Este es el combo que no me acordaba. Este es el combo que no me acordaba, maldita sea. El que tenías que irte para atrás. Creo que ese es el mejor de esta arma. Vale, 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 vale. Ya lo tenemos herido ahí. Y ya cuando me levante, si no estoy mal, me toca hacer el de... Ok. A ver, vamos a ver si me sale. Ta, 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 ta. Leo y aquí el escudo. Vale, listo, listo. Es difícil de estar acordándose de tantas armas. No me juzguen. No me juzguen. Ya sé que parezco medio nupsito, pero... Ya saben que mi memoria es un poco regularete. Para estarme acordando de todos estos malditos ataques. No, hombre, no me digas eso. ¡Woo! Aquí estuvo espectacular, ¿eh? Vamos a hacerle otra vez acá a este. Ahora sí. ¡Tumbilis! Vale, buenísima. Estuneadísimo, my friend. Vamos a ver si me sale otra vez. Epatele. Vale, buenísima, buenísima. Ya le vamos agarrando el tiro a la armita. Lo bueno es que es muy rápida, es muy cómoda de usar, muy rápida, entonces... Te mueves espectacular. Vamos bailando. Espérate, yo voy y me como... Vamos a comernos un filete bien cocido ahí, porque sí. Que hace rato creo que no como y necesito... Buenas energías, como diría Melvin, el de los Kelos, el cereal. Ojo. Vale. Ya le puedo hacer el... Buenísima. Y aquí le puedo hacer el... Epale. Subimos. Bajamos. Perfecto. Y le puedo hacer otro. Subimos. Bajamos. Espectacular, ¿eh? Espectacular. Porque le estamos dando con todo, ¿eh? Pero con todo es con todo. Y puede ser que haya un combo más fuerte y no me haya dado cuenta. Pero bueno, los usuarios de esta arma, pues ahí me irán. Pero bueno, creo que ya se va a morir igualmente. ¡Vete ya, maldita sea! ¿Cuánto más vas a aguantar? ¡Uf! Estuvo cerca, estuvo cerca. Cuidado con ese... Con esa saliva tan asquerosita. Creo que tiene para pegarle, sí, efectivamente. Ah, bueno, ya cayó. ¡Ok! No estuvo tan mal, me gustó, me gustó. Súper rápida, versátil y pues para usar objetos también viene de perlas. El daño no sé qué tan fuerte es, pero de que se siente muy bien. Por si eres de los que les gusta jugar muy rápido. Vean, y me dieron una gema. ¡Ah, perro! Vale, ahora voy a intentar la cornamusa. Vale, me estoy a ver, bomba, ¿qué? Ondas sónicas, o sea, se supone que las ondas serían así, así... Y así. Ahí serían las bombas sónicas, se supone.
Hola, what? Y no sé ni qué hice, pero le pegamos tremenda muenda al pobre. A ver, ya podemos hacerle esto. Y ¡boom! Ok, aquí también de una vez, vamos a hacerle. Bombas sónicas, ondas sónicas, perdón. Vale, a ver. La madre, pega altos muendazos, ¿no? No he podido hacer las sónicas estas. No me salen. Ahí. Pero no me salen, no sé por qué. ¿Para qué tengo que hacer algo más? Uy, espérate que no comí, se me olvidó. Wait, one moment. Ahí está, esto era lo que quería ver. Vamos a ver qué tal es la animación de su montura. Vale, ahí está. Vamos a ver qué tal. Parecía la del World. Es muy similar, muy, muy, muy similar. Bastante, diría yo. Vale, y aquí, entonces le metemos este. No, pero es que hace mucho daño cuando le hace uno lo de la melodía. ¡Wow! Muchísimo. Mira, hasta los bichos pequeñitos están ahí todos paila, todos aturdidos. Hay otro, ¿no? Creo que hay otro para pegarle, sí, efectivamente. Vamos a pegarle ahí. Umbilis. Boom, 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 boom. Sáscatelas. Y aquí le puedo pegar otra vez. ¡Ay, se me movió! Ah, es que lo están atacando los chiquitos, ¿eh? ¡Tir! No recordaba ese pequeño detalle. Claro, como que uno todavía no está acostumbrado, ¿no? Ahí. Vamos, le auto mejor a ver con qué nos sale con eso. Uf, parce. No sé si lo estamos jodiendo bastante, ¿eh? Lo estamos, pero jodiendo bastante, bastante. Ahí. Oye, no sé cómo poner la melodía esta. Burbuja sónica. Ah, ya vi cómo. Con este. Ok. Vamos. Bomba sónica, o sea, esto y esto. Ahí. Ah, hola. ¿Qué hace? Ok, no tengo ni idea de qué hice ahí. Ah, ok, ya sé cómo hacer lo de las burbujas. Ya. Es difícil. A veces un poquito con los controles. Un poquito nada más. Así que toca tener un poquito de paciencia ahí. Vale. Está como cansado, ¿no? Y aquí. Entonces aquí le hacemos esto. Las burbujas estas. Y ahí se supone que también le hacemos daño. Bueno, más o menos ahí pudimos ver un poquito de eso. Pega bastante fuerte también. Esta sí sentí que hace un daño bastante considerable. Ya me imagino que los expertos con el tema de los buffos, a ver cuándo hacerlo, pues ¡ah! Esta vaina va a estar rotísima. Sin pensarlo dos veces. Así que recomendada también. Y para soporte, ni te digo. Ok, ahora vamos a intentarla. A la madre, es que son dos. A ver, vamos solo por este. Vamos a intentar ahora una de las que no he sido muy bueno con ellas, la verdad. A ver, espérate, ¿cómo se supone que uno se esquiva esto? Ahí le aplicamos. No, todavía no. ¿Nitro qué? ¿Puñal? Ok, este ataque sí me acuerdo muy bien del Word. ¡Hola! ¡Hola! ¡Hola, hola, hola, hola! Pero ¿what? Dios santo bendito, ¿qué fue todo eso? ¿What the fuck? Eso sí no me lo esperaba, la verdad. Mucha vaina pasando a la vez. Mira, y es que continúa. ¿What the fuck? A ver, creo que ya le podemos hacer su... Siempre se me olvida, modo enfoque. Qué pesado con ese nombre.
A la madre, bueno, este se demora un poquito en hacerse al parecer, pero a ver si me sale acá. ¡Híjole! Vale, uff. Está pegando, pero una barbaridad por lo que vemos, Pues sí, toca tener mucho control, ¿no? Cosa que yo no tengo todavía. Vale. Perfecto, súper bien. Vamos, vamos. Aplícale jamondá. Eso de poderte mover con las explosiones está genial. La movilidad ahí sí se mejora bastante. Y por ese lado sí me gusta un poquito más. Mira, es que hasta yo medio mejor un poquito así. Ya era hora. Siempre manqueando re duro. Y la última no... No siempre quedaba como en la cabeza. Barrido. Y carga súper rápido. Eso me gusta mucho. Que cargue rápido el arma. Por eso tampoco me gustaba mucho de los anteriores. Uf, me parece que se demoraba tanto. Oh no, qué demora. Se lo pegué, ¿cierto? Ahora sí. Vamos, vamos, vamos. ¡Yes! La vaina está pero pegando re fuerte. Ahora sí, yo creo que ya la puedo subir en una tier list. Y no le voy a dar la peor. Para que no me maten en los comentarios. ¿Qué te pasa, Noob? Pero si la Gun Lance es de las mejores. Tú eres re manco, que no le sepas, es otra cosa. Y yo sí, lo sé. Perdón. I'm so sorry. Ahí se lo pegué, ¿no? ¡Yes! Buenísima. ¡Mira eso! Es que hasta que yo esté jugando bien esto, con esta arma, es de no creérsela, la verdad. ¡Ay! Bueno, esa sí me salió re mal. Upsi, me confié demasiado. Y no he ido por pociones. Muy bien. Venga, quiero ver cómo es treparse a este bicho. Ay, que no me alcance. Vale, a ver. Vale, ahí está. Como siempre, vamos a ver la animación de la monta. Ahora con la Gunlance. A ver qué tal. Uy, parece que me jodí un poquito. Ahora sí. Uf, estalladísimo en la cara. ¡Buah! ¡Dios! Un poco pasado, ¿no? Pobre chatacabra. Me está dando hasta un poquito de pesar, la verdad. Mira esa cantidad de explosiones. Es que es... ¿What the fuck? ¡Dios! Está muy divertida de jugar. Muy divertida de jugar. Y eso que esté cargando rapidísimo. En serio que le dieron un acierto... Brutal. Ya está recansado el pobre. ¿Qué le podemos hacer aquí el...? Se me olvida que tengo escudo. ¡Oh! ¿Qué hago? ¡Choque de poder! ¡Ah, es con triángulo! ¡Ya vi! ¡Es con triángulo! ¡Vale! ¡Buenísimo! Me impresionó mucho el cambio que le hicieron a la hacha pistola. Perdón, a la Gunlance. Ay, no me acuerdo cómo se llama en español, lo siento. La verdad que está súper divertida de jugar con ella. Si en este momento me tocara hacer un tier list y cambiar de posición a la que le puse en el World, la pondría en una A, yo creo. Uf, no en S, pero sí en una A. Porque sí está muy cambiada. Pero hasta ahora, espectacular. Me gusta.